Como salió un encuentro ahí, dije que vamos a implorarle a los organismos internacionales para que vaya a invadir, para que entre en Haití. Señores, esos son problemas de ellos. Que entren o no entren, son problemas de ellos. Nosotros lo que tenemos es que sellarle de una vez y por todas la frontera. Aunque hay que ponerle un guardia cada 2 kilómetros, cada 5 o 10 metros. Estando nosotros en Dajabón, ¿verdad? Nosotros fuimos a Dajabón, ¿cuándo es? Sí, el 9 de octubre. El presidente le daba un anuncio, le anunciaba al pueblo dominicano de la construcción del muro. Le llamaron muro, pero después nosotros le hemos dicho a ustedes que es una verja fronteriza, supuestamente inteligente. Inteligente, donde le iban a poner dron, donde esto iba a impedir de que los vecinos no penetraran a la República Dominicana, sustrajeran vehículos, tanto de 4 gomas como de 2 gomas, y también los de 3 gomas, porque ahora hay de 3 gomas también, que son los motores de 3 gomas, y reses de los dominicanos, y se lo llevaran de aquel lado de su país de origen, Haití. Se quedó hasta ahí, pero también esto iba a impedir supuestamente el trasiego de marihuana, de los diferentes tipos de drogas y armamento desde Haití hacia territorio dominicano. ¿Y por qué no decir viceversa? Pero yo creo que no es viceversa, porque de Haití, que es un territorio libre de nadie, es que se puede traer con más facilidad a la República Dominicana esta sustancia controlada. Se anunciaba que para esta fecha ya iba a estar la primera fase con un 25% de construcción. Y ustedes saben cuánto lleva en la actualidad el muro construido. Déjenmelo ahí, señor director, y venga conmigo para que vamos a poner ese video de Francisco Domínguez Brito y uno que nosotros tenemos ahí con relación al muro fronterizo. ¿Ustedes saben cuánto van hasta el día de hoy de ese 25% que debió llevar hasta esta fecha? Solamente se ha alcanzado un 7.30%. Señor director, yo le envié la foto. 7.30% lleva la construcción de la verja perimetral llamada verja inteligente entre República Dominicana y Haití. Lleva una inversión de 773.720 con 384.3 centavos. La inversión de este proyecto. Cuando usted prorratea los metros, los 381 kilómetros que tiene la frontera, la famosa 19 torres de vigilancia y control, las 10 puertas de acceso para patrullaje y camino para vigilancia y mantenimiento a ambos lados, la famosa construcción de manera simultánea en 6 frentes ubicados en las 5 provincias fronterizas, los trabajos en 9 meses a un costo superior de 1.750 millones de pesos. Y usted se da cuenta que al día de hoy están
totalmente paralizada la construcción de ese muro, de esa verja, está paralizada. Y yo quiero, entonces, hacer un stop aquí y yo presentarle a ustedes situación con relación a esa verja perimetral. Y que ustedes que son muy, muy inteligentes, se van a dar cuenta quiénes son los que están forzando para que esta verja no se levante con la prontitud, con la rapidez que así lo merece y lo requiere la situación en estos momentos. Adelante, señor director. Esta es la verja perimetral. Todo esto es una parte de República Dominicana y Haití. Y de aquí para allá, República Dominicana. Lo desastroso de lo que hemos hecho es lo siguiente. Fíjense todos los manglares de la República Dominicana, que va directamente al río Masacre, y fíjense todo lo quemado y seco que es Haití. Lo que estamos haciendo con esto es, toda esta parte de verde, área protegida nuestra, se la estamos dando a Haití. Luego que tú tengas este muro y una malla ciclónica, ¿qué protección vamos a tener respecto a esos manglares? Uh-huh. Igual el tema de la circulación de las aguas. Con esta carretera nosotros hemos hecho un daño incalculable al medio ambiente y a la soberanía del territorio de la República Dominicana. Miremos, simplemente miremos. Lo verde es República Dominicana. Lo seco es Haití. El muro está de este lado. Todo esto se lo estamos entregando directamente a Haití para hacer carbón, para destruirlo, para perderlo, para dañar el medio ambiente, dañar la isla. Ahí está Francisco Domínguez Brito. Francisco Domínguez Brito está hablando de la situación, de la real situación de lo que le hemos dejado, del trazado, de lo que le hemos dejado los manglares, de lo que le hemos dejado una franja bien amplia, bien amplia a los vecinos. ¿Quién va a proteger esos manglares? ¿Quién va a proteger el río Masacre? Recuérdense que nosotros fuimos, no sé si el traidor lo tiene ahí o no lo encontró, pero son imágenes. Nosotros fuimos incluso con un dron e hicimos imágenes. Nosotros estuvimos ahí, hablamos de la pirámide 15, cerca de la zona franca. Y nosotros hablamos de que le habían dejado de la parte que le pertenece a Haití, le habían dejado parte del río Masacre. Mírenlo ahí. Dele audio que nosotros tuvimos ahí, señor director. No es ingrato. La frontera norte de Dajabón. Aquí pueden ustedes ver, pueden observar, de que real efectivamente el muro está detenido, está parado. Mírenlo ahí, usted no ve nada trabajando, el muro llegó hasta ahí. Pueden ver el tamaño que le dejan de este lado, porque de este lado, ya de ese lado, de aquí para allá, ya pertenece a los haitianos, ¿verdad? Entonces cualquier haitiano puede venir y se para aquí, se puede tomar un café, puede dar una miradita, se puede brincar, se puede volar, como ustedes pueden ver, porque esto está a altura de mis hombros. Pueden ver allá, allá al final, allá abajo de la mata, hay una garita de nuestro guardia, del CEFRON, de seguridad de la frontera, el CEFRON. Y podemos ver la pirámide, pueden venir con nosotros, podemos ver la pirámide número 15, del acuerdo que se hiciera en el 1929,
Y de aquel lado, tú, lo que ustedes están viendo es la zona franca de Codevi. De aquel lado es Codevi. Zona franca de Codevi, que a lo que se ve no se está elaborando de ese lado. Ahí está, ahí estuvimos nosotros haciendo un reporte desde el lado de la frontera, diciendo la realidad al pueblo dominicano de lo que está pasando con esa construcción de esa verja. Lo lento que va la construcción, lo fácil que es, miren ahí, lo fácil que es brincar de un lado a otro de esa construcción. Cuando pongan ahí, cuando ustedes vean ahí que pongan la verja, señores, eso lo va a brincar, lo va a volar cualquier haitiano y quien sea, lo va a romper con un alicate. Y el tiempo nos va a dar la razón, nos está dando la razón. Desde que vino la subsecretaria, la Bárbara esa, como digo yo, Bárbara Einstein, a la República Dominicana, señores, todo está un poquito más lento. Yo se lo envié, señor director, eso, ¿verdad? Lo de Bárbara, para que usted la ponga ahí. Cuando llegó la Bárbara esa, porque es una Bárbara. Y usted vio cómo andaban los militares con ellos, norteamericanos, en la frontera, se le olvidó. Ella estuvo por la frontera de la República Dominicana y los guardias de nosotros, los militares nuestros, señores, usted lo veían ahí como rogándole, implorándole a esta señora, implorándole. Como salió un encuentro ahí, dije que vamos a implorarle a los organismos internacionales para que vaya a invadir, para que entre en Haití. Señores, esos son problemas de ellos. Que entren o no entren, son problemas de ellos. Nosotros lo que tenemos es que sellarle de una vez y por todas la frontera. Aunque hay que ponerle un guardia cada 2 kilómetros, cada 5, 10 metros o 20 metros. Mírenla ahí donde está. Y miren los guardias de nosotros. Yo quisiera que buscaran un video para que ustedes escuchen lo que dicen los guardias de nosotros. Rogándole a esta señora, a la subsecretaria, a la que nada más se dedican a prepararnos en el Departamento de Estado, informe tras informe, que nosotros lo único que hacemos es apatridia con ellos, término inexistente, y podemos hablar de eso en otro momento. Aquí no hay apatridia. Los informes que dicen el maltrato que nosotros le damos supuestamente a esos ilegales que entran a la República Dominicana, y lo que ellos le dan, y lo que ellos le dan cuando entran a territorio norteamericano. ¿Y por qué ustedes no dejan, no abren la puerta ahora por Texas? Atención, Moisés, déjalo entrar por Texas. ¿Por qué no dejan entrar por Texas a los que están ahí en el paso de Texas y México? Ahora mismo que hay miles que están ahí. ¿Y por qué utilizaron los fuertes y los caballos y la caballería de Texas para no dejarlo pasar? Entonces la República Dominicana tiene que acceder. Nosotros tenemos que permitir que entren 4 o 5 millones más de los 3 o 4 que tenemos mal contados en la República Dominicana. Nosotros tenemos que seguir invirtiendo más del presupuesto de la nación en salud, que lo están gastando ellos de más del 50%. Nosotros tenemos que seguir permitiendo que nuestra maternidad sea el paridero de Haití. Nosotros tenemos que seguir permitiendo que aquí se generen violencia como se generan en cada momento y en cada lugar de la República Dominicana con ciudadanos ilegales que se entran a machetazo, que se llevan, se vuelan la cabeza, porque ellos son así, con ese salvajismo y con ese canibalismo que tienen. Nosotros tenemos que seguir permitiendo que sigan
asesinando dominicanos como ellos lo han hecho. Gente envejeciente, como el caso de Puerto Plata, donde fueron 3 personas y eso está. Ahí pasó, ya nadie puede hablar de eso. ¿O vamos a seguir todavía jugando la tolerancia que tiene el pueblo dominicano? Todo hasta un día, señores. ¿O ustedes creen que lo van a mantener allantado con Wilfredo Lozano e inmigración? ¿Ustedes creen que nosotros vamos a seguir allantándonos con Pavelisa Contreras, donde está? En el ministerio que está. ¿Ustedes creen que vamos a seguir hablando de medio ambiente y de que República Dominicana está, se le pegó fuego por las 4 esquinas, como dijo Peña Gómez? Si me topan, aquí hay fuego por las 4 esquinas. Ahora mismo tenemos fuego por las 4 esquinas. Y vayan a ver quiénes son. Eso no es fortuito de que hay mucho calor, de que se incendió. Eso no es así. ¿Quiénes son los que se benefician del carbón? De estar cortando árboles. ¿Quiénes son los que se benefician? Busquen. ¿Quiénes son los que quieren hacer maldad? Y le tengo un comentario con relación a lo que está pasando, con la obra, con la cabeza de donde sale el acueducto para llevar agua a Constanza y Jarabacoa. Yo le voy a contar ahorita lo que está pasando ahí. Entonces, todo eso no es casual. Eso no es casualidad. Esa visita que están haciendo no es casualidad. Este temor que está presentando el Ejecutivo, el número uno de la República. Presidente, ¿pero cuál es el temor? Presidente, si usted sale adelante, nosotros todos nos pondremos como soldados atrás. Presidente, vamos a hacer como en algunos casos ha hecho Bukele. No en todos los casos, pero como en algunos casos. Vamos a darle respuesta a los organismos internacionales con contundencia, presidente. Que este pueblo se va a poner del lado suyo, a favor suyo. Y si tenemos que salir, presidente, a pelear esta soberanía, esta patria de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón y otros patriotas, nosotros nos vamos a poner adelante, presidente. Cuente con nosotros, presidente, pero usted tiene que dar un paso adelante. El presidente de la República, Luis Abinader, tiene que dar un paso adelante para el pueblo dominicano ponerse atrás de él, para decirle a esta gente que creen que van a controlar el mundo, que con República Dominicana no, que se equivocaron con nosotros los dominicanos. No puede ser, presidente, que ese muro, que esa verja vaya en esa cantidad, en la construcción 7.30%, 30%, donde debió estar a un 25%. De adelantada, de trabajado, y por las presiones que están ejerciendo organismos internacionales. Presidente, nosotros estamos aquí temblando. ¿Y cómo va a ser eso? ¿Y cómo es posible? Pero yo no puedo creer eso, presidente. El pueblo dominicano, presidente, ya no aguanta más esta situación. Es que no podemos aguantar más. Es que son burlas. Usted busca en las redes sociales y se burlan de nosotros. Se burlan de los dominicanos. Y nosotros, presidente, no podemos permitir eso. Presidente, nos están robando todo. Nos están llevando todo. Le estamos entregando con un grupo de malos dominicanos que hay ahí. Lo estamos entregando todo. Y yo ahorita le voy a hablar de los malos dominicanos. Y atención, yuquero. A ti, yuquero, a ti, que tú, yuquero, a ti. A ti, yuquero. No, yo no vendo yuca. Yo le puedo preguntar. Yo le puedo preguntar si o hace chulo, hace el yuquero. El yuquero ese de la canela. ¿A dónde? El de la canela. ¿Y qué pasa en la canela? No se me empante. No, ¿qué pasa en la canela? Ese fue sinvergüenza que agarraron ahí en Villavaque con 15 ilegales en un vehículo, en un Sonata. Ese es el yuquero. Que le voy a dar el nombre, Felipito, Juanito, o sea, no sé. Yo le voy a dar el nombre ahora. Yo tengo mi caliese trabajando. ¿Qué? Porque usted no me trae cosas aquí, pero yo
Yo la busco. No, pero yo estoy asustado ahora con usted. Porque ¿cómo yo estando 24 horas en la canela? Y no sé eso, esa información le llegó a usted. Yo vi el video en las redes sociales. Ahí lo vi. Déjame lo de Yuquero. El video. Déjame. Ponme un chico. Y es de la canela. Es de la canela. Mírenlo ahí, miren. Mírenlo ahí. 15 carros. ¿Eso de la canela? 15 gente le metió en ese carro. El Yuquero. Sin vergüenza, ratrero. Oye, usted sabe hasta de que vende yuca. Sí. ¿Y cómo usted sabe que vende yuca? Es Felipito, Juanito, Joseito, no sé. Pero yo no te preocupes, yo te voy a decir el nombre ahora, Yuquero. No te desesperes, Yuquero. Traidor a la patria. Coño, ¿y cómo es que tú vas a estar metiendo gente ilegal aquí por dos o tres pesitos, coño? Discúlpeme. Dame la palabra tan temprano, por Dios. ¿Y cómo que estos dominicanos, por ganarse dos pesitos, van a hundir la soberanía y la patria? Cualquiera se indigna con esta gente por dos pesitos, como están los empresarios también ahí. Muchos empresarios haciéndose de pingües beneficios a costilla de estos ilegales y en contra del pueblo dominicano y de los trabajadores dominicanos también. Y la respuesta es, ay, que los dominicanos quieren trabajar. No, porque ustedes no quieren pagar lo que vale el trabajo. Porque es más fácil esa mano de obra ilegal. Porque a veces ustedes pueden pagar bien. Vayan a ver las amas de casa, tanto que han luchado por reivindicaciones y que le han dado reivindicaciones. Vayan a ver ya cómo se están inundando también de ciudadanas, de personas, de ilegales de otro país. Ahora, Montero, ¿qué usted cree si es que el presidente está esperando que esa sea la obra cumbre de este gobierno? No me hable de obra y esperarlo cumbre, para dejarlo para la obra campaña. Que debió estar en un 25% de construida hoy y que solamente representa un 7.30%. Son 381 kilómetros que tiene en la frontera. Entonces usted hace un prorrateo y usted dice un 7.30%. Usted va a ver cuántos kilómetros y cuántos metros van en esa construcción. Y nosotros estamos todos tranquilos. Y el pueblo dominicano todo lo coge el aire. Y el pueblo dominicano está muy sentadito. No sé, comiendo bola. Si es que tienen unas alturas. Estamos en clásico mundial. Que está mal. No, no me hables de clásico mundial. Más de un 60% de los dominicanos que están para allá. No me hables de clásico mundial. De la gente pudiente. Están para allá. Bueno, estamos en clásico. El que puede. Sí. Pero ¿y cuántos son los que pueden? Los hoteles están full. No hay vuelos para allá. Un 0.5% para Miami. O un 0.003%. Vemos las redes sociales cómo está fundida de fotos, gente. Aquí estamos viendo el clásico mundial, incluyendo políticos. Sigan ahí.